lo que hacemos ahora en este instante es botar la balsa para hacer la navegación respectiva tal como lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Entonces estamos haciendo una remembranza de lo que era antes. ¿Cuántos años se está celebrando este? Bueno, este sería el 26º Festival de la Balsa Manteña. Iniciamos desde 1992, entonces se ha convertido en una tradición aquí a nivel de nuestra parroquia y del cantón en general. ¿Cómo ves tú la asistencia del público? Bien, o sea, buena acogida, porque incluso escogimos esta fecha para promocionar también nuestros atractivos que hay dentro de la zona, dentro del cantón, en especial de nuestra parroquia también, ¿no? ¿Por qué eso se lo celebra hoy día? Porque por motivo de ocupaciones de nuestros integrantes, de nuestros organizadores, de todos los que hacemos el festival, ellos son docentes, entonces por ese motivo hemos adelantado y por cuestión de festival para promocionar, como dije anteriormente. Cuéntanos algo sobre la balsa manteña. Bueno, la balsa manteña era un artefacto que utilizaban nuestros antepasados para hacer su navegación a larga distancia, ¿no? Este artefacto se lo utilizaba, pero en ciertas épocas del año, no era todo el año, en ciertas épocas del año, para poder hacer su travesía, su recorrido, ellos llevaban su mercadería para hacer el trueque. Estaban los textiles, la concha espóndilo, que era el producto que servía como para hacer su ceremonia y como moneda. Un agradecimiento al pueblo de Salango. Sí, queremos darle las gracias al pueblo, a la gente de Salango, a los grupos que han venido también a apoyarnos también en esta festividad, que se ha convertido ya en una tradición dentro de la zona, de nuestra parroquia, y agradecer también en este año al grupo Progreso Juvenil Salango, que este año nos ha también ayudado en la organización, en la coordinación, sin ningún problema, ¿no?